¿Qué tal? Bienvenido a esta cápsula de nutrición y entrenamiento. El día de hoy hablaremos sobre algo muy importante que es la adherencia a la actividad física y al ejercicio. Existen cosas muy importantes para que eso pueda suceder. La principal sería una iniciativa para poder lograr y ayudar a mejorar la salud. A partir de esto, tendríamos que buscar una actividad física la cual sea de nuestro agrado, ya sea si nos inclinamos un poquito por el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento de fuerza, buscar un ambiente en el cual o el círculo social el cual nos ayude y nos motive y nos genere esa disciplina a generar este cambio de hábito. Parte importante también va a ser, si yo estoy iniciando y quiero tener una adherencia al ejercicio, es la supervisión. La supervisión con un profesional del área, ya sea algún nutriólogo del deporte, algún preparador físico, esto nos va a ayudar a encaminar y estar continuamente haciendo la actividad, disminuyendo los riesgos a tener alguna lesión y llevándonos de manera progresiva. Parte importante de eso también va a ser que el entrenamiento sea una intensidad moderada. Si es a una muy alta intensidad, lo más probable es que dejemos de hacer la actividad debido a que pues estamos un poco aporreados, nos podemos llegar a lastimar, y la actividad a una intensidad moderada, esto va a hacer que nosotros podamos hacer esto de manera prolongada. Parte importante también sería identificar un área de entrenamiento donde pueda encontrar la supervisión y me puedan encaminar de acuerdo a mis objetivos y capacidades físicas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.